Primero, agradeciendo a todas las ponentes y a todos los ponentes sus intervenciones. Y después, bueno, habéis dejado algunas respondido a la pregunta que planteábamos en los papeles y a través de las preguntas, pues hemos querido, nos gustaría plantear a todas, ¿no? A todas las asistentes, cuatro como cuestiones o cuatro cosas que han ido surgiendo en los papeles y en las charlas también, y que creemos que es interesante pues tener un momento final para debatirlas o para ver si alguna quiere dar su opinión, ponente o no ponente, o sea, quien quiera. O sea, es un espacio como de micro abierto. Bueno, uno de los temas que ha salido, que ha sido muy recurrente y que sobre todo ha sido muy ilustrativo en lo que nos ha contado Bettina, es un poco cómo nos movemos entre lo ecológico, ¿no? Entre lo verde y lo social, ¿no? ¿Dónde están los límites, ¿no? ¿Cómo luchamos contra la pobreza energética de una manera, desde una perspectiva ecologista, pero también desde una perspectiva de justicia social, ¿no? Esto ha ido saliendo mucho a lo largo de estos dos días y creemos que es importante encontrar ponerlos de acuerdo, ¿no? Como intentar encontrar este modelo para acabar con la pobreza energética que contemple las dos perspectivas. Una segunda parte, y también en ello ha sido como muy, muy revelador o muy emocionante las dos intervenciones, tanto la de Telma como la de Bettina, y es que hablamos mucho de ecofeminismo, hablamos mucho de un modelo energético ecofeminista, ¿no? Pero a veces no terminamos de concretar qué significa eso, ¿no? O sea, qué medidas proponemos para que un modelo energético sea ecofeminista o qué es lo que haría que el modelo energético que nosotras proponemos y que sería el socialmente justo y el que garantiza el derecho a la energía, pues sea también un modelo energético ecofeminista. Sí, después tenemos dentro de estos cuatro grandes ejes que nos hemos más o menos puesto de acuerdo en resumir, obviamente hay infinitos, pero el tercero sería que sí que hay un cierto consenso entre las distintas exposiciones, ponencias que hemos tenido sobre la necesidad de recuperar estos servicios básicos y la necesidad de un control democrático ciudadano, pero claro, dentro de ahí pues hay modelos que se plantean desde la remunicipalización, otros que hablan de la nacionalización, público comunitario, se ha hablado también del rol de las cooperativas, entonces en realidad al final sería un poco esta tercera pregunta de estamos de acuerdo en que queremos recuperar estos servicios, pero ¿cómo lo vamos a hacer desde lo concreto? Y que seguro que ahí habrá recetas que incluso puedan no contraponerse, pero sí estar un poco alejadas las unas de las otras, pero que podemos entrar ahí un poco e incluso no estar de acuerdo va a estar bien en este debate. Y después la última de estas cuatro preguntas de debate tendría más que ver con esta perspectiva de que en esta lucha por terminar con la pobreza energética y por un modelo energético justo socioecológicamente, no podemos olvidar pues la deuda ecológica y el sobreconsumo de unos frente al consumo insuficiente de otros, ¿no? Y desde aquí también, aunque sabemos que las empresas que se han mencionado en varias de las presentaciones, muchas coinciden, pues tener en cuenta cuáles son esas prácticas que están llevando a cabo estas empresas y sus impactos tanto en el territorio como en las personas. Y de ahí, obviamente, no solo lo que tiene que ver con el derecho a la salud y a la educación que han mencionado, ¿no? Que son cosas que se acaban tocando muchísimo con el derecho a la energía, que sí que lo hemos mencionado un poco todas, ¿no? Pero cómo eso afecta al final en la vida. Entonces, esta última pregunta pues, tiene más que ver con el debate, ese impacto, ¿no? del norte global en el sur global y cómo nos responsabilizamos de eso colectivamente. Estos son los cuatro grandes melones que abrimos ahora
y pues las palabras que vayan surgiendo las recogemos y en realidad no hay nadie que vaya a responder y que tenga respuestas a todo, sino que iremos formando el debate entre todas. ¿Quién quiere empezar? También hay una quinta posibilidad, que es que si alguno o alguna ha extraído alguna conclusión de las jornadas que le gustaría compartir, también puede ser el momento, ¿eh? Si no... Primero que nada, creo que la jornada realmente ha brindado muchísimos elementos y perspectivas para colocarnos en un escenario que nos permite de alguna manera imaginar lo que son las sociedades post-petróleo o estas sociedades de, no sé si de transición, pero esta nueva etapa que estamos viviendo, que es muy compleja y que está exacerbando las violencias y está concentrando el tema del poder en muy pocas manos. Y a mí me gustó mucho la combinación de que se propuso en la última mesa, que era la combinación entre el tema del poder, ¿no? Por un lado, y por otro lado la defensa de la vida a partir de esta lucha cotidiana que han compartido tanto Telma como Betina. Entonces yo propondría, o no sé, me gustaría mucho que profundicemos en esa relación, y lo hago desde Bolivia, que es un país, como había contado hace un rato, que ha tenido un momento de gran ilusión sobre la posibilidad de cambio, pero justo lo que estamos viviendo entre hace 14 días y ahora está definiéndose, pone en cuestión o en la mesa los temas pendientes de los sectores progresistas, de las izquierdas, de quienes nos planteamos cambiar el mundo, porque coloca aquellos aspectos, y que también se está tocando acá, es como que estamos mirando ya con otra perspectiva mucho más adelante, mucho más, es más elaborado, pone en la mesa algunas ausencias de nuestra propia experiencia que tenemos que profundizar y que han estado también a lo largo del día. Por un lado, el tema de la democracia, ¿no? Yo creo que el tema de la democracia, este aterrizaje en la energía, la justicia energética, y el convivir con la naturaleza realmente nos pone a pensar en la democracia en otra dimensión, mucho más allá de la democracia formal, sino una democracia práctica, deliberativa, y que además incluya a otros sujetos de derechos, como en este caso sería la naturaleza, ¿no? Que creo que ese es un salto, ¿no? El otro tema que igual ha estado ausente también, y vengo de un poco viene de la propia experiencia de Bolivia, es el tema de la relación con los movimientos de mujeres y con los feminismos de parte de todas estas corrientes progresistas que se han planteado la transformación de la sociedad, pero que no han recogido esta mirada que ahora es mucho más, yo diría que es más profunda, está más elaborada, y que justamente nos coloca en el centro la defensa de la vida, pero muy concreta. Entonces, en escenarios en los que necesitas hacer una transición civilizatoria, tal como se habla durante todo el día, este conocimiento de la reproducción de la vida adquiere una perspectiva política mayúscula, y creo también que es una contribución que deberíamos profundizar para imaginarnos o diseñar. Yo no hablaría de un modelo, porque en realidad no hay modelos, tampoco hay recetas, lo que hay son aplicaciones de esos avances conceptuales, esas convergencias a situaciones concretas, ¿no? Es casi el tejido de una cultura global amorosa, diría yo.
Sí, Eduardo, si de algo sirven estas jornadas es para ver que no estamos solas o solos y que lástima o que los problemas también se extiendan digamos, territorialmente en muchos lugares, ¿no? Pero que eso nos hace ver que hemos de poner más empeño. En la pausa en café hacía un comentario en que tal vez lo que se saca de estas jornadas, la puesta en común, es ver que lo que desde aquí, que no quiere decir que los que aquí estamos seamos responsables, sino al contrario, aplicamos responsabilidad, desde aquí se genera, afecta al otro extremo y no lo sabíamos a lo mejor o no éramos tan conscientes. Por tanto, es un llamamiento a lo mejor a cómo podemos continuar. Precisamente aquellas empresas, aquellos bancos, aquellas entidades responsables de toda esta situación, que sepan, que vivan, que oigan que no lo vamos a tolerar. Y sobre todo aquellos que pasan como muy anónimamente, que son sus inversores. Entonces, tanto la PA como APE ha sido muy beligerante en la denuncia de… esa denuncia debe y puede ser pacífica, pero contundente. No hay nada que les moleste más. A veces cometemos un error, que es decir, no, vamos a meternos dentro y, bueno, resulta que cogemos a un conserje, cogemos a un personal de limpieza y demás, y son los que sufren un poquito esa tensión. No, no, nos vamos a quedar en la puerta y aquellos que pasan por delante que sean conscientes que esas personas que invierten ahí están afectando o nos están ayudando a generar estos desequilibrios, y que si el mundo nos lo va repitiendo cada día es porque vamos mal, ¿no? Entonces, un poquito incidir en el tema, es decir, ¿dónde invierte usted su dinero? La bolsa, por ejemplo, es un elemento clave que en muchas ocasiones aquí, al menos en Barcelona, se ha utilizado para la denuncia. Es decir, oiga, usted y su dinero están utilizando para quemar tierras, para desplazar a gente que a lo mejor no tiene ni voluntad ni necesidad de que les desplacen. O sea, aquello que les están imponiendo no va con ellos. Necesitan, como la mayoría, unos servicios básicos públicos o universales, pero al nivel de nuestras necesidades y nada más. No sé si me he explicado bien, sino es decir, vamos a lo que queda oculto, y lo oculto se llama inversión e inversores, que muchas empresas además pues, lo ponen como elemento de freno. Es decir, no, es que yo me debo a mis accionistas, a mis inversores. Bueno, tú podrás generar dinero, pero no tiene que ser la excusa para fastidiar el mundo, por decirlo de una manera. Yo simplemente apuntar que cuidado con la transición energética, porque los materiales que requiere una transición energética a 100% renovable requiere unos materiales que va a requerir una minería que va a poder afectar a otros territorios, a otros cuerpos de una manera muy violenta. Entonces, mucho cuidado con cómo se plantea y cómo se hace y en qué, más bien, en qué escalas se hace. A lo mejor no tiene que ser, tenemos que reducir mucho nuestro consumo y medir mucho qué es lo que realmente necesitamos para no generar deudas en otros territorios y en otros cuerpos. Bueno, yo primero de todo quiero dar las gracias por todo lo que se ha organizado y creo que estos espacios son muy necesarios para, bueno, compartir y aprender de todos los movimientos, y creo que es muy importante, bueno, que quizá no se ha hablado tanto, los que estamos aquí creo que ya estamos bastante concienciados sobre todo lo que, bueno,
quizá no sabíamos muchas de las implicaciones, pero sabemos que hay que hacer un cambio, pero creo que es muy importante llegar a través de la educación a toda esa sociedad que aún no sabe, bueno, que aún no es tan consciente de que hay que realizar ese cambio y que quizá también son unos de los mayores consumidores y que, bueno, que de ellos, como ya hemos hablado en otros, no se les exige esa eficiencia energética, no se les exige muchas de las, bueno, muchas de las cosas por las que están luchando. Y bueno, creo que sería primordial también concienciar a toda esa sociedad sobre, sobre los temas y sobre los cambios que hay que realizar, porque al final, si no somos una mayoría, no necesitamos la aceptación social para poder llegar a que la lucha se complete. Bueno, pues yo creo que el encuentro fue muy bueno. La verdad es que a nosotros nos ha abierto pues también muchos conocimientos, muchas cosas que podemos buscar retomar y todo, y que creo que sería muy bueno darle continuidad. Yo veo cuatro cosas de repente. Una, ayer se hablaba de la necesidad de más investigación y de aterrizar términos, conceptos, etcétera. Y yo creo que lo que hoy se habló, o bueno, lo que en estos días se habló, pues necesitamos aterrizarlo en un posicionamiento político, en una propuesta hacia donde vamos, ¿no? Tanto de la generación eléctrica, ¿no? Como de cómo se debe ver la electricidad, como todo ese tipo de cosas, que pues se vaya aterrizando, ¿no? Que por más imposible o no que se pueda hacer, es lo que se debe de hacer, ¿no? Y debemos empezar a hacerlo por medio de decretarlo en el concepto, en la palabra, ¿no? En los escritos, para que sirva pues un poco de guía para nosotros y para los demás, esos horizontes, ¿no? Por otra parte, pues tener como un principio de que pudiéramos tener esa solidaridad internacional todos, ¿no? De que si nos pegan a uno, si nos tocan a uno, pues nos tocan a todos, y por lo menos hacer el compromiso de estar al pendiente uno del otro, de tal vez sacar un pronunciamiento, lo que se pueda hacer, eso, ¿no? Tener esa red solidaria e impulsar esa situación. La otra cosa, tal vez compartir los avances o expectativas o propuestas que se tienen en materia de derechos, ¿no? Que pues escuchamos que en Francia pues hay una ley sobre esto, aquí en Cataluña pues hicieron la ley 24/2015 y en otro lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros buscábamos referentes de dónde había sido reconocido el derecho a la energía, ¿no? Y de qué manera, entonces, pues tenerlo todo tal vez en español, en inglés, ¿no? Ese stock para que entonces lo pudiéramos conocer y a todos nos sirviera de esa manera. Y pues cuarto, sí poner la atención al tema de las empresas, ¿no? La verdad es que necesitamos generar acciones anticapitalistas, antiempresas, ¿no? Para buscar que esas empresas pues desaparezcan como oligopolios, ¿no? Que si se quiere hacer generación eléctrica, bueno, pues que sean pequeñas empresas, porque grandes empresas al final terminan sometiendo hasta países completos, ¿no? Y entonces pues es muy complicado. Entonces necesitamos acabar con ese poder económico y empresarial y trazarnos una ruta también directa en ese sentido, ¿no? Que aquí se habló y se relaciona con todo, pero al final no hubo tan, siento yo, pues una línea tan directa de, como si fuera un tema, ¿no? Del asunto de las empresas, los derechos humanos y demás, que creo que también debe ser incluido más específicamente en la discusión, ¿no? Hola, yo algunas, un par de reflexiones y después de ahí como un comentario. La primera es que me parece que, no es para ahora ni para hoy, pero me parece está bueno esa idea de construir como algunos criterios generales o pensar si hay criterios globales deseables para los cambios, a las transiciones energéticas o la forma que le llamemos. Pero también está bueno que un poco, hoy se notó mucho me parece,
más que ayer tal vez, la enorme diversidad que hay, ¿no? Y diferencias por región. Yo voy a poner un ejemplo de mi país, pero porque conozco más, no porque me parezca que sea mejor. Uruguay, si ustedes miran un mapa, es el país que está más al sur, digamos. Empieza, es chiquitito, o sea, Argentina y Chile llegan mucho más abajo, pero que si nosotros estamos, y somos muy chiquitos. Entonces, siempre cuento esto, el petróleo es un commodity, pero la nafta supra a no sé cuánto no es un commodity. Y cuando sos un país tan chiquito, no conseguís que te traigan nafta de cualquier lado. Entonces, tenés que tener refinería. Y en Uruguay, con esta idea de las transiciones más ecológicas y qué sé yo, se sacó la generación térmica por fuel oil, ¿no? Pero como el fuel oil es un residuo del refinamiento que hacemos, y en Uruguay hay autos, y en Uruguay hay industria, y en Uruguay hay producción agrícola que usa nafta, se sigue refinando y el fuel oil que antes se usaba para generar electricidad, ahora sobra. Y como sobra, qué bien, los ecologistas maravillados de que no lo usamos, lo que hacemos es lo metemos en unos búnkers, viaja hasta Argentina y lo queman en Argentina para hacer electricidad. Entonces se contamina más que antes, digamos, en vez de menos. ¿A qué es lo que voy? Que la perspectiva global, cuando uno mira solo Uruguay, el búnker dice, Uruguay ahora vierte menos. Cuando uno empieza a mirar más allá de una perspectiva más amplia, dice, no, ahora gracias a Uruguay contaminamos más. Y somos menos eficientes y generamos menos cosas. Entonces, este tipo de cosas también nos ayudan a ver esos vínculos, me parece. Y con respecto a eso otro, una cosa que me parece que podría ser muy útil, yo no sé si armar una base de datos o qué cosa, pero en nuestro país nos pasaba que muchas empresas, no lo tomen a mal, de las que vienen extranjeras son españolas. Más que nada en temas energéticos. Y, por ejemplo, el sindicato tuvo una idea que pareció delirante, pero es decir, creo que era Bengoa, no me acuerdo bien el nombre, estaba reprimiendo a trabajadores acá mientras se presentaba licitaciones en Uruguay. Podríamos incidir en los pliegos de compra pública, ¿no? O de licitaciones, si supiéramos, pero para eso tenemos que tener como una información que no tenemos, digamos, sobre cómo es la realidad acá de esas empresas, cómo se vincula con la fuerza de trabajo que allí despliega sus tareas, etcétera, que me parece que este tipo de aprovechar los contactos que se generaron hoy para intentar generar ese tipo de redes, creo que sería de suma utilidad. A eso más práctico, pero parece que es útil y nos sirve. Insisto, hemos peleado años por sacar de licitaciones públicas a empresas que, por ejemplo, prohíben sindicatos, ¿no? o lo reprimen. Lo podríamos hacer con transnacionales si supiéramos cómo es la realidad de esas transnacionales también. Bueno, gracias por todo lo que habéis organizado estos dos días. Ha sido espectacular. Mi compañero y yo hemos venido a aprender, porque en Madrid, bueno, pues tenemos una asociación con la que trabajamos a diario con personas en situación de pobreza energética y nos llevamos una cantidad de experiencias enriquecedoras, así que gracias. Y yo, así como por no repetir lo que habéis dicho, me llevo una cosa que me ha gustado un montón. En Madrid, pues bueno, el stop desahucios es un movimiento bastante potente y aquí veo que el stop cortes en países como, ¿no?, en Grecia y otros lugares, pues también, ¿no?, esa solidaridad. Que bueno, pues mira, de verdad me ha encantado ver que somos capaces de imaginar un montón de cosas y nos ponemos en común. Bueno, yo, como ya mañana me voy, me quiero despedir de todos vosotros, daros las gracias, he aprendido muchísimo. Y quiero decir algo. A ver, yo ya le tiré los ojos a María para febrero e intentemos hacer una obra de teatro en Madrid que se ha pasado aquí y que habla de pobreza energética. Aprovechar ya el viaje a Madrid no solo para hacer la obra de teatro, sino para hacer que tengamos una reunión o tengamos algún otro tipo de actividad. Digo en febrero porque es la semana de la pobreza energética internacional. Y podríamos aprovechar esa semana pues para reunirnos, hacer la obra de teatro y ver más cosas. Porque me parece que ahora en diciembre, con la cumbre, la contracumbre y lo que no es la cumbre, vamos a tener unos días agitaditos. Entonces, para febrero, que ya estaremos más relajados, nos tomamos esto con ganas. Yo me gustaría muchísimo, muchísimo que pudiéramos sacar en febrero pues el tener una página web donde podamos descargar documentos.
y que tengamos acceso a las personas que luchamos contra la pobreza energética, porque tenemos expedientes por los cajones a mansalva, papeles, documentos, de todo, que eso lo teníamos que tener ordenadito y a disposición de todas nosotras. Luego estaba hablando con tu compañero, que no me acuerdo cómo se llama, el que está a tu lado, le sepa a todo el mundo, que bueno, que sí, que vamos a ser un poco más valientes y que vamos a dar un pasito al Madrid para intentar ayudar a las personas que sufren de pobreza energética y vamos a reunirnos y vamos a ver cómo empezamos y cómo lo hacemos. Contamos con tu ayuda, María, y... y que vamos a por ello, que vamos, que hay que luchar contra el oligopolio con todas las fuerzas y con todas las ganas. Y nada, un beso muy grande a todos y hasta la próxima. Vale, a ver, me he apuntado aquí un esquema, a ver si lo entiendo. Cuando se preguntaba, bueno, cuando lanzabais un eje de reflexión sobre lo verde y lo social, a mí se me ocurría que esa unión entre lo verde y lo social, lo ambiental y lo social, va a converger sí o sí, ¿no? Porque vamos a ir avanzando hacia paradigmas de la escasez, ¿no? Para el 99% y, por tanto, las luchas van a converger por eso, ¿no? Y entonces, si queremos hacerlo con justicia social y ambiental, realmente tendríamos que hacer una reducción drástica del consumo energético en el norte global, eso está clarísimo. Pero si miramos desde una perspectiva de justicia histórica y de clase, realmente quien tienen que reducir es el 1%, no el 99%, ni incluso los del norte global, que muchos estamos acá, ¿no? Es ese 1%, es que es en términos de que decía Elizabeth, ¿no? Los que detentan el poder. Entonces, para disputar ese poder, a mí se me ocurre, o sea, no sé cómo imagináis la imagen, ¿no?, de la disputa del poder. Hay, pues algunos igual imaginan, ¿no?, un Juego de Tronos, ¿no?, temporada 8, los capitalistas en un lado y todo el resto allá, ¿no? 1% contra 99 y nos los cargamos. Pero quizás no, quizás es mucho más todo un seguida, sobre todo un listado de pequeñas acciones, ¿no?, que vamos emprendiendo en diferentes lugares, que van desde lo que comentaba ayer Paca, por ejemplo, de os habéis cambiado ya de las empresas del oligopolio, ¿no? Formáis parte de las cooperativas verdes, pero no solo temas individuales que nos pueden llevar pues a todos nuestros pequeños gastos, a invertirlos, dijéramos, en la economía social y solidaria, que es un paso muy importante individual que tenemos que hacer como clase consumidora global, sino también medidas colectivas. Yo creo que es mucho más importante, o sea, las individuales son necesarias, pero no lo hacen todo. Entonces, ir hacia medidas colectivas, pues emprender campañas como ya hacemos, establecer redes de apoyo mutuo. Luego, una cosa que he comentado en mi presentación, que no nos perimetren nuestra capacidad de incidencia. Colectivamente tenemos una capacidad de incidencia muy grande, nos lo tenemos que creer y tenemos que actuar en consecuencia. Luego, construir miradas interseccionales. Un compañero, no recuerdo su nombre, hablaba de Extinction Rebellion y quizás la poca sensibilidad que tuvieron en algún momento con temas de raza y de clase. Pues tenemos que trabajar esas miradas interseccionales e incluir muchas dimensiones en nuestras luchas. Y por último, y aquí hay algunas de las compañeras de Fridays, las jóvenes que se están movilizando ahora en todo el mundo, bajo el paraguas de justicia climática, pero también con una mirada, por lo menos las que yo conozco, bastante amplia y bastante emancipadas de la figura de Greta Thunberg, para mí son una esperanza de presente y futuro. Y creo que tenemos que darles apoyo. Vale, gracias. Tendríamos que ir cerrando por la hora. Bueno, pues como todos, agradeceros vuestro esfuerzo, sobre todo a las personas que habéis venido desde fuera, y mi más profunda admiración a todos los luchadores de Latinoamérica y mi memoria a todas los activistas asesinados. Y ahora os anuncio para los que estéis aquí en Barcelona la semana que viene, el 17 de noviembre a las 12 habrá una manifestación contra la ley de servicios y contratos llamada
coloquialmente Ley Aragonés, impulsada por el señor Pere Aragonés de Esquerra Republicana. Esto con la excusa de la externalización de servicios públicos, que ya se han ido haciendo y cada vez con esta ley va a ser todavía mucho más feroz, es el inicio de privatización de lo poco que nos queda de los servicios públicos. No podemos permitirlo. Entonces, estaremos allí, el recorrido será en Rambla, quedaremos en Rambla, Cataluña, delante del Departamento de Economía, iremos hasta la Plaza San Jaume y será a las 12 de la mañana, 17 de noviembre, 12 horas, Departamento de Economía, Rambla, Cataluña, 19:21. Allí os esperamos a todos los que podáis asistir. A nombre de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino del país Guatemala, agradecemos esa solidaridad de cada uno de ustedes y los que organizaron este evento por permitir nuestra participación. Ha sido muy complicado participar en las diferentes actividades porque nos señalan a nosotros en Guatemala de que somos ladrones de luz y solo por el tema de energía eléctrica. Nuestra lucha es muy integral por la madre tierra, la naturaleza, el territorio, el agua, el derecho laboral. Es muy complejo nuestras luchas, pero solo por tan una demanda nos han criminalizado. Gracias a ustedes, la verdad, me sentí muy fortalecida, a pesar de que durante mi viaje asesinaron a nuestro hermano Manuel Pérez Hernández. Pero nosotras decimos, no hablamos tanto de que las mujeres aquí o los hombres acá tenemos identificado el enemigo, que es el sistema. Hombres y mujeres, jóvenes, luchamos para contrarrestar ese sistema neoliberalismo. Porque no podemos nosotros y nosotras quedar llorando sobre nuestros muertos, sino lo que tenemos que hacer es cómo transformar esta situación a través de un proceso y de una propuesta diseñada desde los pueblos, desde los territorios, desde las trincheras de lucha, de que cómo nosotras las mujeres vamos caminando paso a paso. Gracias, hermanas y hermanos, mi admiración también para sus luchas en sus países. Vale, bueno, pues no creo que haya mucho más que añadir. Bienvenidos y bienvenidas a todas y más que bienvenidos a aquellos a los que el oligopolio llama ladrones de luz, ¿no? Porque más bien sería al revés. Y que el hecho de podernos juntar y el hecho de poder tener tantos testimonios también ayuda un poco a luchar contra esa criminalización, ¿no? Que se da en todos los territorios, aquí con quien ocupa o con quien pincha la luz, en otros sitios con quien hace valer su derecho sobre los bienes comunes, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentas, queremos agradecer muchísimo todas las organizaciones que han participado en el montaje de las jornadas, que han sido muchas reuniones a distancia, pero han tenido muy buen resultado, ¿no? O sea, muchas gracias a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, a la Red de Mujeres, a Tradener, a la Fundación Rosa de Luxemburgo y otra vez a Alejandra, que al final ella ha sido el hilo que ha ido tejiendo toda la logística y todo el montaje que siempre tiene su cosa, ¿no? Y creo que ha salido muy bien. O sea, que gracias, Alejandra. Y bueno, no sé. Sí, y Nesin, ¿tú quieres? La traducción. No quiero añadir. Perdón, de agradecer muchísimo la traducción, que es un trabajo muy intenso y muy difícil.
Sí, quería terminar solo agradeciendo a todos para asistir, a todos los ponentes por venir de muy lejos y decir que, bueno, hemos visto la importancia de construir puentes y redes y creo que es lo que queríamos también transmitir con esas jornadas. Y vamos a tratar de sacar como un manifiesto de estos dos días, el cual, un manifiesto común que podría ser firmado por todos los ponentes, en el cual estamos sí, todos de acuerdo sobre el contenido y que podría servir también de segundo paso a donde podemos ir juntos después de estos dos días muy fructuosos. Muchas gracias y nos vemos todos prontos o más tarde.